Quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. La meditación para este día, la fe, la esperanza y la caridad. Durante el siglo XVII, Oliver Cromwell, el protector de Inglaterra, sentenció a un soldado a morir fusilado por sus crímenes. La ejecución se llevaría a cabo al sonido de la campana para marcar el toque de queda de esa noche. Sin embargo, la campana no sonó. La prometida del soldado había subido al campanario y se había aferrado al gran badajo, o también conocida como la espiga de la campana, para evitar que la golpeara. Cuando Cromwell le convocó para rendir cuentas de sus acciones, aquella mujer lloró mientras le mostraba sus manos magulladas y sangrientas. La escena fue tal que el corazón de Cromwell se conmovió en gran manera y dijo: "Tu amado vivirá a causa de tu sacrificio. El toque de queda no sonará esta noche". En la reflexión de este día hablaremos de las tres grandes virtudes que deben tomar parte de la vida de todo creyente en Jesús. Pero sobre todo vamos a ver la enorme importancia que tiene la caridad, una clase específica de amor como la que mencionamos en la ilustración que te acabo de contar. Hoy en día esa clase de amor debe estar viva y latente en nuestros corazones. La cita bíblica para este día nos dice de la siguiente manera, de la mano del apóstol Pablo: "Y ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres, empero, la mayor de ellas es la caridad". Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Vamos a descifrar la importancia de estas tres virtudes. La fe es una virtud esencial para el cristianismo. Solo por la fe en Cristo es posible entrar en relación con Dios. Además, es por medio de la fe que esperamos recibir las promesas de Dios. La epístola del apóstol Pablo a los Hebreos nos describe la fe de la siguiente manera: "Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven". Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es entonces tener la completa seguridad que recibiremos lo que no vemos ahora. La esperanza, en su descripción, es un estado mental optimista que se basa en la expectativa de resultados positivos con respecto a los eventos y circunstancias en la vida o en el mundo en general. Como verbo, sus definiciones incluyen esperar con confianza y atesorar un deseo con anticipación. Es la convicción cristiana de que Dios cumplirá sus promesas sobre el futuro. Sin fe y esperanza, el cristianismo no tiene sentido. Ambas están entrelazadas entre sí. Ahora hablemos de la caridad. Para empezar, hagámonos esta pregunta: ¿es la caridad lo mismo que el amor? La palabra griega ágape se traduce como caridad y amor en muchos lugares en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la diferencia? Hay que aclarar que casi todas las palabras griegas o hebreas comunes se traducirán
a más de una palabra en el idioma español en diferentes lugares de la Escritura. En realidad, no existe la traducción literal de palabra por palabra de un idioma a otro. Es decir, las palabras de un idioma no corresponden perfectamente con las palabras de otro idioma. La confusión puede surgir de los múltiples significados de la palabra amor. Como otras virtudes teológicas, la caridad se infunde divinamente en el alma y reside en la voluntad del ser humano. El amor tiene dos partes, el amor a Dios y el amor al hombre, que se puede clasificar también en varias formas, que incluye tanto el amor al prójimo como el amor a uno mismo. La caridad está específicamente relacionada a la clase de amor que se debe de sentir hacia el prójimo. Podemos ponerlo de la siguiente manera. El amor es la palabra que envuelve todo lo relacionado al amor divino y al amor humano. Es por eso que clasificamos al amor de Dios como la máxima expresión y significado de la palabra. Porque el amor de Dios cubre toda clase de amores que pueden existir, como el amor al prójimo, el amor a un familiar, el amor a un hijo o el amor a tu pareja. Todos tienen una misma base, que es el amor, pero no son lo mismo en sí. Todos son individuales. Un ejemplo de ello es el amor que sientes por tu pareja. No es la misma clase de amor que sientes por un hijo o una hija o incluso el amor que debes sentir hacia Dios. Por esta razón, leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que todo mundo conoce y que dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Capítulo 3, como dijimos, del Evangelio de Juan, versículo 16. El amor de Dios es la máxima expresión y significado de esta palabra. Alguna forma de la palabra caridad se encuentra en la Biblia 29 veces. Todas estas referencias se encuentran en el Nuevo Testamento. De hecho, la palabra no aparece de ninguna forma mencionada en la Biblia, sino hasta la carta a los Romanos. Definitivamente es una palabra exclusiva del Nuevo Testamento. La caridad se encuentra 9 veces mencionada en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Lo que convierte a este capítulo en el capítulo de la caridad en la Sagrada Escritura. La caridad es el epítome, o sea, el resumen de la perfección en la vida cristiana. Es la mayor de las 3 virtudes sobrenaturales que estamos considerando el día de hoy y que deberíamos buscar en nuestro diario vivir. La caridad, además, es el vínculo de la perfección. Así nos dice la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, que leemos así: y sobre todas estas cosas, vestíos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Capítulo 3 de la carta a los Colosenses, versículo 14. Cuando la Escritura nos habla de un vínculo, debemos definirlo de la siguiente manera. Un vínculo, del latín vinculum, es una unión, relación o atadura de una persona con otra. Por lo tanto, dos personas vinculadas están unidas, encadenadas, emparentadas o atadas, ya sea de forma física o simbólica. Esto lo podemos alcanzar solo teniendo el amor de Cristo en nosotros. La caridad es además el fin del mandamiento. Nos dice la Escritura de la siguiente manera: pues el fin del mandamiento es la caridad nacida de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida.
Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. No es el fin de terminar, de abolir o de sustituir, sino más bien se refiere al fin de intención, de finalidad o de propósito. Tú no robas, no mientes, no codicias la mujer de tu prójimo, etc. El verso nos dice que es nacida de una buena conciencia y una fe no fingida, o sea, falsa. El Señor Jesús nos dio un mandamiento nuevo, ¿recuerdas? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, que viene a ser la conclusión de los mandamientos que se refiere a respetar a nuestro prójimo. También en el Nuevo Testamento, de las siete cosas que el apóstol Pedro exhorta a los santos a agregar en su fe, la caridad es la séptima que él nos exhorta a tener. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal la caridad. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 5 al 7. Obviamente la vida cristiana alcanza su pináculo, su cúspide en la práctica de la caridad. Ciertamente, siendo tan importante, deberíamos saber exactamente de qué se trata, ¿no crees? Para entender a ciencia cierta qué es la caridad, debemos saber qué no es. Hoy en día, la gente suele pensar en la caridad como nada más que aportar dinero para una buena causa. Sin embargo, la Biblia contrasta fuertemente la caridad que se propone en las Escrituras con la caridad mal interpretada de solo contribuir económicamente. El apóstol Pablo nos dice así: y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 3. Según este versículo, es posible donar todo lo que poseemos en esta vida para alimentar a los pobres, y sin embargo no tener caridad. Por lo tanto, la entrega de todos tus bienes materiales no es una caridad bíblica en sí. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de la importancia del amor en general, pero la Escritura habla de la caridad para señalarnos un tipo específico de amor. La caridad nace del corazón conmovido y simpatizante ante la necesidad y la desdicha de otra persona. Es sentir en tu corazón su dolor y su angustia. Además, te hace sentir el sufrimiento junto a ellos y es amable, que no se comporta indebidamente o busca salirse con la suya y aprovecharse, que no es fácilmente provocado, que no se regocija en la maldad de otros, que lleva, cree, espera y perdura. Es la gracia demostrada y que prueba que el creyente es maduro en su fe y su práctica. Hermanos, en sí, la caridad viene a ser un fruto sobrenatural en la vida del cristiano, inspirado por el amor de Dios y que va dirigido hacia nuestro prójimo a través de la caridad. En su libro Mere Christianity, o traducido al español, Mero Cristianismo, C.S. Lewis escribió lo siguiente: no pierdas el tiempo pensando si amas a tu prójimo. Actúa como si lo hicieras. Tan pronto como hacemos esto, encontramos uno de los grandes secretos. Cuando te comportas como si amaras a alguien, llegarás a amarlo. Si lastimas a alguien que no te simpatiza, descubrirás que te desagrada cada vez más. Y si haces un buen giro tratándolo bien,
sentirás cada vez menos disgusto contra esa persona. Mi querido amigo y hermano, si queremos alcanzar el pináculo de la felicidad en esta vida y recibir el amor y la misericordia de Dios, necesitamos comenzar por extender la caridad a nuestro prójimo. No existe posibilidad alguna que podamos decir que amamos a Dios si nuestro corazón no es capaz de amar a nuestro prójimo. El orden para alcanzar y mostrar que amamos a Dios es este. Debemos primeramente amarnos a nosotros mismos, luego amar al prójimo como a nosotros mismos. Y con esto estamos demostrando que en realidad amamos a Dios, que es la fuente inagotable de amor. Te invito a que reflexionemos en lo que esto significa y representa para nuestra vida. Nuestro bendito Dios, Señor de toda fuente de amor, te pedimos el día de hoy que hagas florecer en nosotros estas tres virtudes, pero sobre todo que llenes nuestra alma y corazón del amor que puede hacernos capaz de sentir caridad por el necesitado. Reconocemos nuestra falta de estas virtudes en nuestra vida. Extiende sobre nosotros tu amor para poder nosotros ser reflejo de tu amor. Te lo venimos a pedir y a suplicar en los méritos de Jesucristo tu Hijo. Amén.